Pues continuamos, queridos amigos, aquí nos encontramos en Santa Elena de la Villa. Como pueden ver, poco a poco se acerca más gente. Desafortunadamente, otras tuvieron que acudir con sus niños a la escuela a darles el almuerzo y otros aquí están presentes. Queremos escuchar su petición para la señora gobernadora Evelyn Salgado Pineda. ¿Quién va a llevar la voz cantante por ahí? Otra vez. Mi nombre es María de los Ángeles Castrejón López y le pedimos, señora gobernadora, que por favor nos apoye porque la verdad aquí estamos olvidados. Nuestro presidente nunca está para nosotros, ya pasaron 3 años, van otros 3 años y no hay nada. Nosotros sufrimos mucho cada año en tiempo de lluvia para ir a San Marcos, para hacer nuestras compras. Luego, si se enferma alguien, no hay manera de llegar. La verdad, el camino está feo. Le van a llegar unas evidencias que la verdad le pedimos de favor, apóyanos, es lo que queremos. Es la única, creo, comunidad que está abandonada aquí. Nunca nos llega nada, la verdad. Ok. Nos comentaban tras de cámaras de que por ahí piensan o quieren pedirle a la gobernadora que los asesore para deslindarse del municipio de San Marcos. No, pues todo está bien aquí en Santa Elena. Hemos apoyado al gobierno municipal, pero lo que pasa es que ellos los ven cuando quieren el voto nada más. Y cuando nosotros vamos a pedirle el apoyo en algunas obras, como ustedes ven, en unas escuelas, ahorita tenemos aquí un bachillerato, ya lleva 3 niveles de periodo, ya terminaron 3 periodos. Y desde cuando hemos tenido nada más una escuelita, la matrícula es de 125 alumnos. Está entre Santa Elena de la Villa y La Matal, están acudiendo aquí a la escuela. Pero esas escuelas están completamente abandonadas, ahorita las vamos a ir a ver para que usted tome evidencia y vea y no le estamos mintiendo a usted como... que nos ha venido a visitar a la prensa y al gobierno municipal. Él también vino una vez y dijo cuáles son sus prioridades. La gente aquí en ese tiempo se equivocó, quiso la tubería de agua. La arregló la tubería de agua, pero de agarramos el agua al tanque, hasta ahí quedó. Ahí. En la obra, nada más ahí quedó. De ahí para acá, la tubería está destrozada. El agua, a donde llega, a donde no llega. Y nosotros ahorita lo importante es que queremos... la vía, el primero o las escuelas. Queremos, si no nos puede arreglar el camino, que digan, no, pues le entro mejor, es más rápido construir una escuela, que las carreteras a lo mejor va a ser más inversión. Okay. Nosotros queremos, pero la prioridad ahorita que tenemos es la escuela ahorita, y de ahí sería la carretera, porque él va a decir, no, pues en la carretera le voy a invertir más inversión, y tengo más apoyo ahorita en las escuelas, porque las escuelas sí están completamente abandonadas. Queremos la carretera, sí, no es que nada que nos apoye, porque la verdad, cada año tenemos que caminar y es más de una hora para llegar a San Marcos. Ajá. A ver, ¿cuál es la prioridad para todos? La carretera. La carretera. Queremos la carretera, okay. Sí, porque perfecto. Si